12 años de mi vida me he dedicado a encontrar, generar y construir espacios seguros para los niños, las niñas y jóvenes de mi comunidad y sus alrededores. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Romero Fuentes, tengo 32 años, soy jocoteco. Y soy servidor comunitario. Yo veo una oportunidad y un privilegio que la vida y el mismo contexto donde yo crecí me fueron posicionando como servidor de mi comunidad cuando me di cuenta de la ausencia de todos los servicios que un niño o una niña, como yo lo fui en mi colonia, tenía. Un acceso seguro a un espacio de recreación y entretenimiento, una educación alternativa o por lo menos efectiva que te ayudara a entender por qué estabas estudiando y lo más importante, el acceso a alimentos y a salud. Creamos un proyecto de seguridad alimentaria. El año pasado servimos más de 95 mil platos de comida en los tres tiempos. Y estamos hablando de platos de comida dignos, no pues cualquier cosa, sino un proceso con nutricionistas, con nuestro médico, con un proceso bien pensado y estructurado para alimentar a nuestros niños y niñas. Luego, el acceso a salud. Entonces nosotros nos vimos obligados a crear un espacio en donde la salud en realidad fuera parte de la vida cotidiana de las personas y se creó la clínica médica. Hemos atendido a cientos de pacientes de una manera preventiva y pedagógica porque también es educación. Están esos tres elementos. Y el cuarto es el arte y el desarrollo comunitario a través de economías solidarias. La idea final de Los Patojos es poder presentarlo, devolverle a la colonia donde yo crecí, al municipio y al país, jóvenes que sean responsables y productivos y que sean sus propios dueños de su destino, siempre y cuando respeten a la otra persona y sus contextos. Mi nombre es Ángel Rafael Solís Tocay, yo tengo 25 años y tengo de estar en Los Patojos un aproximado de 5 años. Y Juan Pablo nos aceptó y nos abrió las puertas, pero fue muy diferente, eso lo notamos desde el principio, ¿verdad? Todos los que llegamos y llegamos todo el crew, que éramos un aproximado de 12 a 15 jóvenes, nos abrió las puertas y nos entró, pusimos a bailar, nos invitó a comer. Total que nos brindó el espacio y seguimos llegando a Los Patojos más seguido. Y total que nos volvimos parte del proyecto. Cuando menos sentimos ya éramos parte del proyecto, estamos con él ahí adentro. Entonces formamos parte del equipo de Los Patojos como en el centro cultural que tenían ellos de artes, que había malabarismo, teatro, pintura y después había arte urbano que éramos nosotros. Los dos salen esto con fuerza, ustedes toman mucha caparina. ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow! ¡Lo pudieron ver! Ahora aquí tengan su cierre. Muy bien, estamos listos para abrir el...
primero. Solo esta caja. Los Patojos se volvió un espacio donde el asistencialismo y la victimización desaparece para siempre y se empodera a la persona como tal. Aquí nos vemos con nuestros colores, nuestros olores, nuestras diferencias. Pensamos diferente, actuamos diferente. De eso se trata, de cuidar la vida y mejorarla con todo lo que se pueda. Y pues aquí están jóvenes, niños trabajando para eso. Romero's program has made such a difference in the lives of kids, he has opened an even bigger community center featuring a concert hall, bakery, and a health clinic. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an@cctv-america.com or tweet us at @CCTV_America and tell us about a game changer you would like to see on America's Now. America's Now.